¿Y qué dispuso finalmente? Se dispuso que los colegios en general cierran a las 6 de la tarde y que aquellos que tenían mucha gente se prorrogó hasta las 7:30. Son el Colegio Raíces de la sección 12, el Instituto San Isidro Labrador de la sección 12, Escuela número 2 Maestro Luis Vicente de la Secretaría de la sección 8, Escuela número 12 de la sección 7, Instituto San Francisco Sales de la sección 5, Escuela número 24 Maipú sección 10 y Escuela número 24 Ejército Argentino sección 12. Bien, ¿usted cree que lo supongo que lo evaluará mañana, pero afecta a la elección nacional, afecta a la manera en que se votó en la elección nacional? No. No, para nada. Uh-huh. Y jueza, buenas tardes, Soledad Largue lo saluda. ¿Qué es lo que observó de este sistema doble? ¿Qué es lo que generó? ¿Qué es lo que a su experiencia y a su ojo no salió bien? Y para mí no salió bien porque las máquinas no funcionaban y los técnicos no fueron anoche a instalarlas. Hubo una cierta improvisación. Nos hicieron quedar hasta las 4 o 5 de la mañana. Iban a ir los técnicos a instalar y no las instalaron. ¿Pero y cómo no fueron los técnicos a instalar las máquinas? Pues suena delirante. No. En las escuelas yo tenía mi gente del Cujado, que son cabezas, son delegados, con gente de la Policía Federal para acondicionar la escuela. Claro. De acuerdo a los estudios que habíamos hecho nosotros y el relevamiento de los lugares. No solo escuelas, sino clubes. Pero tenían que ir los técnicos de la empresa para poner las máquinas. Claro, claro. Y no fueron directamente, no iban. No fueron. Vinieron hoy a la mañana en algunas, claro, en algunas escuelas. Y ahí muy todo de apuro tiempo, se hizo. Muy poco tiempo para probar el sistema. No, y ahí se abrieron las mesas tarde. No se entiende. Para pasar en limpio, no es que yo puedo salir ahora de mi casa e ir a votar hasta las 7:30. Algunas escuelas que tenían fila en la vereda pasaron. En esas 7 escuelas que yo dije. Bien. Perfecto. Bien. Perfecto. ¿Y qué va a pasar mañana, doctora? ¿Usted va a hacer una denuncia sobre lo que se hizo mal? Ya lo hice, ya está en las actas, está escrito y ya lo acerqué a la Cámara. Mi electoral, que es mi superior, y ya está, son dos. La Cámara Electoral emitió un comunicado bastante duro. Son dos actas. La Cámara Electoral emitió un comunicado bastante duro, digamos, responsabilizando a la Ciudad de Buenos Aires y a la empresa. ¿Y si no éramos nosotros? Yo tengo 30 elecciones y dígame cuándo me denunciaron. No, claro. Sí, eso es lo que justo estábamos comentando, ¿no? Que tanto se habla sobre las bondades de la urna electrónica y de la boleta única electoral. En el mundo, y entre ellos Holanda, se está dejando la urna electrónica. Que se interioricen bien y van a ver que la urna electrónica es peligrosa. Claro. No así la boleta única. Claro, que es otra cosa. De papel. O sea, usted, jueza, no cambiaría el sistema. No cambiaría el sistema, nunca. No. Yo estuve en Italia y estuve en Francia, en 2 elecciones. Y tienen la boleta única de papel. Por lo menos Italia seguro, Francia no me acuerdo. Que acá están en Santa Fe y en Córdoba. Solamente. Claro. Porque además el sistema tiene el doble soporte de seguridad. Si tenés una queja, puedes abrir la urna y está el papel ahí. Claro. O sea, es como doble seguridad. Y el recuento es más sencillo porque es como un multiple choice. Entonces es más sencillo hacer el recuento. Sí. En la boleta única de papel, no en esta. Sí, sí. Y además el Estado se ahorra mucho dinero. Ahora, ¿sabe lo que me gustó a mí? Una urna que vi en Estados Unidos. No me acuerdo si era en Virginia, por ahí. Era una urna escáner grande. Y en la parte de abajo, usted ponía en el escáner, en la urna, la boleta que usted quería o marcaba, porque eran boletas, me parece, únicas también,
y cuando entraba se lo escaneaba y ya pasaba el resultado para tener el resultado temprano. Pero a la vez, si usted no lo tenía bien, tenía una llavecita abajo, abría una puerta y podía contarlas a mano. Claro. Doctora, le agradecemos mucho el contacto.